Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les voy a mostrar todas las nuevas misiones de Lilo y Stitch. Estas misiones son extras, no es obligación completarlas para seguir avanzando en el evento de la sirenita, pero si las hacemos nos van a dar como recompensa monedas del evento que las vamos a precisar, entonces nos ayudan. Y además si nos falta algún personaje de Lilo y Stitch y no podemos completar alguna misión y nos quedamos trancados en esas misiones de Lilo y Stitch, no pasa nada con el evento de la sirenita, esa parte podemos seguir jugándolo sin ningún inconveniente, nos va a quedar solamente pendiente seguir avanzando en las misiones de Lilo y Stitch, pero no es necesario hacerlo. Bueno, la primera que aparece es Nani y nos dice: ¡Ay, ay, ay! No me digas que llego tarde. Ya lo sé. Es que tuve que hacer horas extras en el puesto de helados y... Un momento. Esto merece una explicación. Lilo y yo estábamos organizando una super fiesta veraniega juntas y... O al menos lo estábamos intentando. Pero tuve que trabajar todo el fin de semana y la tienda de la señora Asagawa estaba cerrada y... Y ahora no consigo encontrar a Lilo. Siempre escoge los peores momentos para desaparecer. Catering propio. Envía a Nani a buscar ayuda para organizar la fiesta. Esta misión nos demoraba 4 horas. Al completarla dice, ¡Lilo! Si no sales ahora y me ayudas, te voy a meter una manzana en la boca y servirte en la tut. ¿Oría de matemática a la que te he apuntado? Buenas tardes, señorita Pelecai. Hace un día muy bueno, ¿verdad? La siguiente misión dice, esto no es bueno. No solo me ha oído el señor Bubbles gritar a Lilo, ni siquiera estoy segura de que sepa lo de la fiesta. Intenté enviarle una invitación, pero recibí la carta una semana después con un sello que decía, esta dirección es confidencial. He dicho, buenas tardes, señorita Pelecai. Ja, 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 sí, hola de nuevo, señor Bubbles. Absolutamente normal. Envía a Nani y a Bubbles a tener una charla absolutamente normal. Esta misión demora 2 horas. Al terminar dice, yo también he estado leyendo sobre cómo criar a un niño en un entorno bilingüe, pero no estaba segura de si tenía que empezar con el mandarín o... Nani, quería preguntarte si debería llevar mi ensalada de patatas a tu fiesta de la playa. Oh, gracias al cielo. Así que sí que sabe lo de la fiesta, pero ¿cómo lo...? Lilo me invitó, en inglés. Oh, bueno, pues la ensalada de patatas suena muy bien. Y otra misión dice, me alegra mucho que el señor Bubbles vaya a traer un acompañamiento. No tuve tiempo de ir al supermercado hoy. Pero sigo sin saber dónde está Lilo. Quizá podría preguntar a Ángel. Por alguna razón, lleva toda la mañana cantando en la habitación de Jumba. Solo espero que no sea un canto hipnótico. Hagamos ruido. Envía a Nani y Ángel a hablar de Lilo. Esta misión demora 6 horas. Al terminar dice, supongo que puedo ir a preguntar a Ángel. Ja, no sé en qué estaba pensando. Algún día tendré que aprender el idioma en el que hablan ella y Stitch. Y la siguiente misión dice, creo que Ángel dijo Lilo en algún momento, pero después se puso a cantar otra vez. Lo que significa, qué sorpresa, que sigo sin saber dónde está Lilo. ¿Lilo, la mejor hermana del mundo? ¡Lilo! Juntos de nuevo, envía a Nani y Lilo a reunirse. Esta misión demora 12 horas. Al completarla nos dice, sé que has estado muy ocupada esta semana, así que yo misma invité a todo el mundo a la fiesta y logré que Ángel se encargara de la música. Así, tú no tendrás más que hacer que pasarlo bien con nosotros. Lilo, eres increíble. Te estás volviendo muy responsable, ¿sabes? Gracias. ¿Y quizá podrías ayudarme a arreglar la batidora después de la fiesta? Intenté hacerte un batido de coco, plátano y mango, pero hubo un problemilla al meter el coco entero. Je, ¿sabes qué? Creo que de todas formas necesitábamos una batidora nueva. Una nueva misión nos dice, vale Stitch, ya está. Nuestro futuro como bailarines espectaculares en fiestas depende de esto. ¿Estás listo? Pregunta trampa. Naciste preparado, como yo. Y ahora que dé comienzo a esta fiesta. A todo volumen. Envía a Stitch y Lilo a poner en marcha esta fiesta. Esta misión nos demora 6 horas. La completamos y nos dice, y la multitud enloquece. Bueno, básicamente Nani, Ángel y el señor Bubbles, pero es suficiente. Lilo, Lilo. Quizá la próxima vez, Stitch. Ya sé que querías destrozar una guitarra al final, pero le pregunté a Nani y me dijo que son muy caras. La siguiente misión dice, ¿estás listo para el monólogo que querías hacer, Jumba? No podemos dejar que decaiga la energía de la fiesta. Ja, ja.
Puedes apostar tu elegante mumu humano a que lo estoy, pequeña. El humor observacional de Yumba Yukiba es de primera categoría. De hecho, tengo tanta confianza en mi material que voy incluso a apuntar más alto esta vez. Contempla con asombro mi nuevo invento, el monólogo patentado retransmitido a distancia del Dr. Yumba Yukiba. Comedia a distancia. Envía a Yumba a hacer un monólogo a distancia. Y a la vez nos sale otra misión y nos dice Plickly: oh no, no me digas que me he perdido el primer número de Lilo y Stitch. Aún tengo mucho que aprender sobre las complejidades culturales de las danzas humanas. Incluso el limbo es... No. Tengo que estar concentrado. Si no soy capaz de decidir qué ponerme para la fiesta, llegaré aún más tarde. El grupo perfecto envía a Plickly a prepararse para la fiesta. La misión de Yumba demoraba 8 horas y la de Plickly 4. Al terminar nos dice, recogido o suelto, recogido o suelto. Ah, cuántas opciones, ¿cómo lo hacen los humanos? Oh, Lilo, no me mires, no me mires, no estoy presentable todavía. Oh, Plickly, no seas tonto, tu aspecto no importa, todos pensamos que eres genial. Venga, vamos ya a la fiesta, te he guardado una malasada y no podré evitar mucho más que Yumba se la coma. Tienes razón, Lilo. Prepárate, planeta Tierra, es hora de que Plickly haga su entrada. Cuando Yumba terminaba su misión nos dice, ¿qué opinas? Graciosísimo, ¿verdad? El público estaba tan entretenido con mi estilo que se quedó sin palabras. Creo que estaban un poco confundidos porque se escuchaban chistes de extraterrestres desde todos esos megáfonos que pusiste. Pero yo creo que fueron muy graciosos. Para tener una increíble fiesta en la playa se necesita todo tipo de entretenimiento. Y la comedia a distancia también cuenta. Y esas son todas las misiones que aparecían para completar con los personajes Lilo y Stitch que nos ayudaban con el evento de la sirenita, como ya les decía. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!